Bueno, la práctica inició en el año 2007 con un grupo de estudiantes del programa de Psicología y Pedagogía, y a raíz de esa práctica se inició un contacto con el INPEC para elaborar un convenio como tal, para que ese ingreso de los estudiantes a los establecimientos no fuera algo simplemente por cumplir una práctica y ya gradúense, sino que tuviera un significado mayor para la universidad. Bueno, realmente las compañeras de la Universidad Pedagógica llegaron en un momento en que lo necesitábamos. Como estamos implementando el nuevo modelo educativo para los centros penitenciarios y carcelarios, y de manera particular aquí en el Buen Pastor, ha sido un poco difícil, complicado, rutinario, y realmente el apoyo de ustedes como maestras, como estudiantes de pedagogía, pues nos brindaron como las herramientas necesarias para poder desarrollar habilidades entre nosotras y con nuestras compañeras alumnas. Entonces se hizo el acercamiento con el INPEC y la universidad, y en el año 2009 se firmó el convenio. Es un convenio interinstitucional donde varios programas de la universidad participan en práctica en la cárcel. Entonces, actualmente estamos hablando ya de 35 estudiantes de toda la universidad, desde los programas de educación física, educación comunitaria con énfasis en derechos humanos, de física, de biología, de psicología y pedagogía, de educación infantil, de educación especial. Primero que todo, muchas gracias a la Universidad Pedagógica por la labor de formación que han realizado durante este año y medio con el equipo de instructoras. Ha sido un apoyo para poder cimentar los conocimientos y poderlos compartir de una manera especial con la población de educativa. Pero hay un componente que nosotros desde la educación estamos trabajando, y es la resignificación de ese sujeto. Se supone que debe afectar al sujeto. Lo que se busca esencialmente, y lo veo más desde la educación, es que esas personas se toquen, se afecten y abran esos marcos de comprensión un poco más frente a la existencia. Entonces estamos hablando de una resignificación. A motivarnos, nos enseñaron a expresarnos, a comportarnos con ellos, con todas nosotras bien, con ellas mismas, con las profesoras, con los de la área educativa, personal y educativamente. Entonces no es decir que aquí entra el hombre y no el delito, sino es concebir ese sujeto que entra en ese espacio, en ese escenario, como un sujeto en todas sus dimensiones, político, económico, social, para poder que él llegue a tocar esos aspectos en su vida y los resignifique desde teniendo en cuenta su sujeto social, político, de derecho, pero que ha cometido o ha transgredido la ley. No, personalmente, yo creo que las actividades fueron realmente muy productivas para todas nosotras. Realmente aprendimos mucho y nos distraímos de todos y cada uno de los integrantes de la Universidad Pedagógica. Nos quedó una enseñanza diferente. La universidad, la llamada a aportar, a trabajar en equipo, en ese trabajo interinstitucional que se está adelantando ahorita con el proyecto de investigación, donde hay gente, profesionales desde el INPEC trabajando en la propuesta y profesionales docentes desde la universidad trabajando en equipo, precisamente en esa construcción, discusión, construcción y fortalecimiento de las dinámicas y del documento, modelo educativo y cómo incide eso en el contexto penitenciario dentro del sistema en diferentes ambientes. No se trata únicamente de pensarse la academia en un espacio cerrado, sino cómo la academia permite pensarse esa construcción de saber a partir de los escenarios, de lo que se está dando en el contexto colombiano. Y este es un contexto que está pasando algo con educación. Sí, sí es importante, ya que el educador nos trae mayores conocimientos
académicos y nos ayuda a superarnos como personas y como mujeres que somos. Bueno, en este momento tenemos estudiantes de licenciatura en psicopedagogía, tenemos educación comunitaria. Son las dos facultades que se han vinculado con nosotros. Llevamos con la práctica aproximadamente 10 años con la Universidad Pedagógica y educación comunitaria se acaba de vincular. Las personas, los estudiantes de la Universidad Pedagógica están vinculados directamente con el centro educativo, que es allí donde realizan su práctica, donde tienen sus grupos focales y donde le dan paso a su proceso de investigación. Actualmente estamos realizando o estamos finalizando la práctica realizada en el establecimiento penitenciario La Picota. Allí trabajamos en el área educativa, específicamente en la institución educativa Regresar Nelson Mandela, que es la institución propia del establecimiento como tal. Allí nosotros desarrollamos un proceso investigativo de 2 años, del cual tuvimos como resultado una propuesta pedagógica denominada Seminario de Fundamentación para Internos Estudiantes del Sistema Penitenciario y Carcelario de Colombia, en búsqueda de la resignificación de la existencia. Este Seminario de Fundamentación lo que busca es afectar los marcos de comprensión de los internos estudiantes en la medida en que ellos han pasado por un periodo de desescolarización bastante amplio, en donde han perdido todo su proceso educativo o se ha estancado, y en esta medida llegan a asumir un modelo educativo desde la autoformación para el cual no están preparados. Nuestro propósito desde el seminario es desarrollar y abordar con ellos un número de habilidades que les permitan a ellos enfrentarse desde la autoformación al nuevo modelo educativo y a los módulos propuestos de los objetos de conocimiento a ser abordados y las perspectivas epistemológicas que allí se tienen en cuenta. La universidad entiende que la práctica debe ser un proceso reflexivo y de investigación, y por esa razón entendemos que este espacio posibilita la construcción de saber pedagógico y, en el caso particular para el programa de psicología y pedagogía, la construcción de saber psicopedagógico. Estamos trabajando en licenciatura en psicología y pedagogía. Mi tutor es Andrés Ortúa. Estamos trabajando con paramilitares desmovilizados acogidos por la ley 975 de Justicia y Paz de 2005. Estas personas, digamos que no tienen un proceso educativo formal en el que puedan, pues en realidad, incursionar, digamos, en realidad estudiar, formarse de una manera rigurosa, un proceso serio. Entonces, lo que estamos haciendo con ellos es un proceso de alfabetización y validación. Aproximadamente en el 3 hay 82 internos, yo estoy trabajando con 15 internos, en su mayoría son comandantes de bloque y comandantes de compañía y contraguerrilla. Son personas con niveles económicos altos, digamos que podrían acceder de una forma más fácil a un proceso educativo privado. Lo que queremos hacer en este caso es, como no todos son comandantes, hay algunos patrulleros, es decir, que son, digamos que mientras estuvieron en la organización fueron personas con bajo rango, ellos necesitan un proceso educativo formal, un proceso educativo aprobado. Luego estamos gestionando que las prácticas educativas, o sea, el proceso educativo que llevamos con ellos, se certifique en ese momento. Pero aún así, más que por redención de pena, estas personas están asistiendo, están interesadas en el proceso porque quieren aprender. El trabajo metodológico fundamentalmente ha sido un ejercicio, digamos, de lectura de la realidad desde el lenguaje, desde la misma pedagogía, encontrar cuáles son las relaciones de poder también dentro de estas relaciones y fundamentalmente encontrar
¿cuál es ese vínculo que la pedagogía y la educación nos permite para establecer nuevas relaciones y nuevas posibilidades educativas? Ese es el ejercicio que acá realizamos. La reclusión dio inicio en 1893, en donde estaban a cargo de las hermanas misioneras, y en 1952 ya pasó a cargo de la Dirección General de Prisiones, que en la actualidad se llama el IMPEC. Tras la licenciatura en Educación comunitaria en Derechos Humanos, su principal fin es trabajar no tanto en espacios formales, digámoslo así, como lo acostumbran a hacer la mayoría de las licenciaturas, sino en espacios informales. Hemos dialogado al interior de la licenciatura que es importante que también sea posicionar esta experiencia como una práctica fundamentante y fundante en educación comunitaria. Entonces, por eso estamos acá. Hay otros estudiantes de la licenciatura que están muy interesados en trabajar acá. El acuerdo 125 del Honorable Consejo de Bogotá expidió ese acuerdo precisamente para que dentro de los escenarios informales, como esta cárcel, como las cárceles de Colombia, empiecen a construir un currículo en derechos humanos. Esto con el fin de que el interno se empiece a constituir ya como un sujeto de derechos. He crecido muchísimo como persona, como madre, como hija y como amiga. Y pues creo que esto no es solo para mí, sino que sucedió con la mayoría de las niñas compañeras. Y pues, de verdad, muchísimas gracias a todo el personal de la Universidad Pedagógica y pues a todas las compañeras que de pronto, y al personal de acá de la reclusión administrativo que hicieron posible que esta labor se llevara a cabo acá. Nos han ayudado muchísimo. Ese es nuestro propósito, para que el interno se empiece a constituir como sujeto de derecho, empiece a reconocerse como ser humano, como ese ser olvidado que hemos visto desde afuera y que ya empiece a reflejar su dignidad, empiece en sus actos día a día a reflejarse como esa persona que vale, como esa persona que desde aquí adentro es capaz de potenciarse también como persona, como ser humano, y es capaz, y sobre todo como ciudadano, sí, y sobre todo que desde aquí se empiecen a construir procesos que contribuyan para la transformación de este país. Yo soy una persona que no soy tan amigable, pero gracias a ustedes sí he tratado de ser amigable con mis compañeras y de leer y escribir. Precisamente, pues aquí en la cárcel La Picota se ha hecho ya un trabajo de caracterización, el cual pues estamos pendientes de la socialización. Se han ubicado en este proyecto ya unas categorías de análisis y se han ubicado unas preguntas problema y un problema de investigación, que es el que se pretende ya como empezar a desarrollar e implementar acá en este escenario. Cuando empezamos a pensar qué tipo de práctica y para qué un maestro de biología en este tipo de contextos, empezamos a pensar cómo el discurso de la biología y el discurso educativo permitía acercarnos a los sujetos. Cómo lograr que estas mujeres se asumieran como sujetos sociales, sujetos que han tenido unas dificultades, que han tenido unos errores, pero que también han acertado en muchas cosas y que son humanas en sí mismas. En esta primera etapa de mi proceso académico y como profe, realicé una contextualización allá, orientada hacia diseñar una estrategia de enseñanza que permita adoptar sentido a las estudiantes del CLEI 5, su lugar en la sociedad colombiana. Nuestro proyecto investigativo lo realizamos en el Reclusorio Mujeres Bogotá. Trabajamos en la parte educativa. La licenciatura en Educación Especial veía las necesidades encontradas en el contexto carcelario, donde pues se encontraba que solo se trabajaba en cartillas y se empezó a trabajar frente al modelo pedagógico. Entonces se hizo una propuesta pedagógica donde se trabajaba lo que era modificabilidad cognitiva y era tener la experiencia de cómo los educadores especiales llegaban a aportar en un contexto complejo de aprendizaje. A partir de este trabajo realizado ya nos dimos cuenta pues que realmente se fortalecieron funciones cognitivas y se modificaron algunas operaciones mentales
que fue, digamos, positivo para ellas en el sentido que hubo una resignificación del ser. Y han generado unos procesos, unas dinámicas dentro del establecimiento tan importantes, tan trascendentales, donde se ve ese compromiso que trasciende la barrera únicamente de cumplir unas horas, sino que ellos ya dentro del establecimiento, en trabajo con los mismos estudiantes internos y profesores que son internos también, han demostrado su calidad profesional, les ha llenado dentro de esa formación profesional que tienen en la universidad, les ha fortalecido bastante su perfil. Nos motivan más para venir a descontar. Y hemos aprendido con la Universidad Pedagógica las enseñanzas con pintura, manualidades, y nos da mucha alegría cada vez que nos toca la clase con las profesoras de afuera, nos fascina mucho venir. Algo importante que hemos tenido es que ellas nos han dicho que gracias a la práctica se han podido sentir más fortalecidas humanamente, no han dejado de ver también a las personas, a los guardias como enemigos, sino como personas que de pronto están cumpliendo con unas labores, aunque están reconociendo pues también, digamos, desde una postura más crítica algunos elementos que no les aporta mucho a ellas, como pues de pronto el regaño, algunas cosas de la autoridad que ellas empiezan a ver de manera diferente, pero no criticándolo desde el hecho de que esto es malo, sino desde también ubicando a ese otro sujeto desde el lugar que le corresponde desde la autoridad. Y empiezan a sentir que necesitan ser reconocidas, que les quiten ese papel de mujer estigmatizada, social, en donde tiene que ser solo ama de casa, en donde tiene que ser solo mamá, en donde tiene que ser solo la mujer del marido. Dicen, profe, nosotros queremos, aparte de ser eso, porque es nuestro rol y es muy importante, queremos ser mujeres de cambio. Como profesional, este espacio nos ha permitido crecer enormemente en tanto las experiencias que vivíamos cada día al encontrarnos con los internos, con los monitores, con los funcionarios, puesto que cada día se daban cosas más para entrar en debates frente a lo pedagógico y lo educativo dentro de la institución educativa, básicamente, que era nuestro quehacer. Entonces se veía la diferencia cómo llegaba un pedagogo a dictar una clase, a manejar un grupo, a darles otras estrategias de aprendizaje y ver que realmente ellas empiezan a tener otro sentido por la educación y no solo por redimir pena. Pienso que el trabajo que realizamos acá desde que iniciamos nos ha contribuido fuertemente a reconocer ese valor importante del interno, ese ser humano como tal. Ha sido muy enriquecedora la experiencia que hemos tenido acá. De hecho, es a través de ellos que vamos a conocer la situación que se vive, es a través de ellos que vamos a construir nuestras experiencias y es a través de ellos donde vamos a empezar a construir modelos o a enriquecer ese modelo educativo que es muy importante para ellos, pero que también contribuya para que ellos crezcan y como seres humanos ante todo. También hemos tenido la oportunidad de ver algunas cartas que han realizado las internas, en particular pues dirigidas hacia la practicante, que es Ana María Gallego. Varias de esas cartas son cartas muy emotivas, donde le dicen que ellas se sienten vivas nuevamente, que ellas se sienten libres y que han sentido la necesidad de salir ahí y de seguir formándose dentro de la cárcel, porque ven que afuera ellas van a tener que cumplir otro tipo de metas que de pronto en otro momento no las estaban dimensionando. Me llega una carta de una mujer que está en proceso de libertad, ya le falta solo un mes, en el cual solamente les voy a leer dos fragmentos y me decía: con tu manera de ser, nos enseñas a comprender que debemos aprender para poder entender. Nos has calmado muchas veces y nos has dado fuerza para seguir adelante. Que la vida en un instante puede brillar cual diamante si aprendemos a querer.
Yo pues la verdad estoy agradecida con los de la Universidad Pedagógica porque un año largo estoy estudiando con ellos y he aprendido muchas cosas muy bonitas, que es a valorarme, a valorar mis compañeras, y he aprendido mucho de ellas. Bueno, pues las sesiones pedagógicas para nosotros fue muy bien porque fue algo muy especial, en que nos enseñaron algo diferente a la rutina de acá. Entonces fue algo que aprendimos mucho de ustedes y estamos agradecidos con todo lo que ustedes nos enseñaron acá. Muchas gracias. Es un momento tan importante para ellos y para el instituto, este trabajo que se desarrolla en cárceles, que esperamos continúe ampliándose a otros escenarios.